Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Cinco minutos. Buenos días. Dos. Buenos días, bienvenidos.
A la derecha de la silla, el equipo de Argentina representado por Claudia Pagliani y Liliana Patrón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les hablamos desde La Nucía. Estamos aquí en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, preparados para vivir la última jornada de la fase de grupos de este Campeonato del Mundo de Veteranos que se disputa desde la jornada de anteayer. Es la tercera fase de grupos. Vamos a presenciar este enfrentamiento estelar del Grupo A. El sorteo decidió que se enfrentaran las dos grandes potencias del pádel mundial, España y Argentina, en esta categoría femenina. Así que después de triturar a Japón, primero España anteayer y ayer Argentina, 2-5-0 contundentes, hoy se juegan no solo la primera plaza, sino que una de las dos quede apeada de la lucha por las medallas. Es decir, que la ganadora de este enfrentamiento luchará por los puestos 1 al 8, la perdedora de esta eliminatoria quedará luchando por los puestos 9 al 16. Son 5 partidos. Estamos ofreciendo una doble señal en directo desde aquí, a través del canal de la FIP, a través del canal de YouTube de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, para presenciar los dos enfrentamientos, el de más de 50 años que está a punto de comenzar, no, que ya ha comenzado, y este de más de 55 que está a punto de comenzar en pista, de cara a nuestra cámara máster, vestidas de blanco y celeste, Claudia Paduán Berlanda y Lilian Mónica Patrón. El partido acaba de comenzar y de espalda a nuestra cámara máster, defendiendo la camiseta de España, lo hacen Eva Galloso y Belén Castrillo. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro. El primer error que llega en ese intento de dejada por parte de Liliana Mónica Patrón, y el 0-15 que sube al marcador. Bueno, ya digo, una inesperada coincidencia que nos dio el calendario y que hace que se tengan que ver de forma prematura las caras estas dos magníficas selecciones de España y Argentina. Nos acompañan los comentarios Javier Álvaro. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Preparados para una eliminatoria inesperada en esta fase de grupos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, como bien has comentado, es una final anticipada. La tenemos en esta fase de grupos. Desgraciadamente, una de las dos potencias mundiales se tendrá que quedar fuera de esa pelea por las medallas. Pero bueno, lo que esperamos es que, teniendo en cuenta el palmarés de ambas selecciones y sobre todo las dos escuadras que han traído, tanto en mujeres como en hombres, en este caso las mujeres, pues que veamos una eliminatoria muy igualada y que quizás no se decida hasta el último momento. Pues vamos a ver cómo se desarrolla. De momento España, en este primer enfrentamiento, se posiciona ya con ventaja. Uy, ese efecto hizo que el 15-40 subiera al marcador, pidiendo disculpas Eva Galloso, porque sabe que, en fin, que tuvo un golpe complicado y que el efecto de la bola fue la que le hizo ganar el punto. Ese rulo a la reja, suficiente para el 30-40, en todo caso sigue siendo bola de break favorable al combinado de Icíar Montes, la capitana y jugadora de la selección española. Juego para España, primer juego, primer. Y aquí consiguen el primer break del encuentro. Después de un juego, Álvaro, bueno, con más oscuros que claros, ¿no? Sí, bueno, ha sido una primera toma de contacto quizá con la pista, porque recordemos que, bueno, hoy por fin las podemos ver en el pabellón, porque es verdad que también han jugado en el club en outdoor, con lo cual las condiciones son diferentes. Y bueno, primeros minutos de tanteo, como se suele decir. Ahora saca España, veremos a ver si logran conservar ese break con su saque y ampliar la distancia en el marcador.
preparada para el servicio Eva Galloso. No, Belén Castrillo, es Belén. Quien ejecutará servicio, el servicio para España. Se le va largo el golpe a la jugadora argentina. Y el 30-0 que sube al marcador. Y este globo se le va largo. Estoy viendo, Álvaro, superior a España en este inicio. Bueno, de momento, tanto Eva como Belén, la verdad que están sobre todo controlando muy bien el juego. Están cerrando Eva en concreto muy bien el centro. Y de momento, como bien dices, están dominando, se les está viendo muy firmes. Sobre todo, principal, creo que en estos niveles, en esta competición, es cometer el menor número de errores y sobre todo errores no forzados. Y creo que de momento lo están consiguiendo. Pues el 2-0 que acaba de subir al marcador. El error aquí por parte de Patrón. Y la pegada ganadora. Esa bola apenas sin rebote. Le da el 0-40 a España. Aquí se la trajo la jugadora argentina. 15-40. Necesito un golpe de moral, No han comenzado bien las cosas para el equipo americano. Doble falta para ceder el break. De esta forma, España dos breaks arriba, se coloca 3-0 arriba en el marcador en esta última jornada de la fase de grupos del Mundial Senior de la Lucía. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Hola, uno, hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Un, dos. Hola, hola, uno, uno, uno. Hola, hola. ¿Me oyes? Sí, perfecto. No te preocupes. Al servicio España. Oh.
Oh, vaya bajada más tremenda, ¿eh? Está en este momento acumulando aciertos y errores desde el revés argentino, patrón. Poquitos errores que hasta ahora ha cometido España, ¿eh? Sí, le pilló ahí a Belén a contrapié, parece que quería irse hacia la red para cubrir un poco el hueco, pero le pilló la bola de Claudio, le pilló un poquito ahí a los pies y no pudo devolverla. Ganando la red de España y acelerando para igualar el juego. No quiere sorpresas Eva Galloso con su saque, con esa forma tan particular de coger la pala. Tampoco hay respuesta para el golpe cruzado de Galloso. Tocó la cinta esa bola. Tendrá que volver a jugar segundo. Y esta de nuevo se produce el error y el contundente 4-0 que sube al marcador la primera ronda de servicios ganada completamente por España. A quien se le pone muy de cara esta eliminatoria, porque en la otra pista también hay señal en directo a través de nuestro canal de YouTube. La selección española también está ganando por 4-0 ese partido de más de 50 años. Nosotros estamos viendo aquí el de más de 55 de este Mundial de Veteranos. Contra pared, quedó corta. Venían cambiadas de lado las argentinas y no pudieron defender. Sí, es una tónica que se está manteniendo todo el partido. Cada vez que sacan, no juegan. Sorprende que no juegan australianos, sino que van cambiando. Quizá intentando sorprender un poco a las españolas. De momento, obviamente, por el marcador no les está funcionando. Veremos a ver si esto sigue así, si en el segundo set mantiene esa tónica de cambios constantes o se queda cada uno en su lado. Y esta se le marcha. El 5-0 que sube al marcador. España de momento sin ninguna dificultad superando en este partido a Argentina. El juego sin pares vamos a pulir. Benvinguts a un club únic, amb un estadi de 23.255 quilòmetres quadrats. Obert 365 dies i 365 nits a l'any per a tots els esportistes del món. Benvinguts a la Comunitat Valenciana. La comunidad del esporte.
al servicio España. Precipitó la jugadora española. De nuevo el error español, 0-30. Ahora el error es argentino, la bola al fondo. Mucho tendrán que hablar Gaby Reque y Rodri Ovide si quieren restablecer unas eliminatorias. Aquí se produce el saque directo. El ace por parte de España para el 30 iguales. Buen saque aquí de Belén Castrillo. Segundo saque. Yo creo que se equivoca, ¿eh? Amaga con el remate cuando tenía la posibilidad de un remate claro y deja una bola que luego no puede ganar. Sí, se ha pensado demasiado y quizá Liliana tenía, como bien dices, Luis, la primera acción de remate claro, la ha querido dejar dormida ahí al fondo en el paralelo y luego ya la siguiente no ha podido con ella. Iguales. Sigue siendo punto de set para España. Pide desde el resto Claudia Paduán Berlanda para el resto. El saque es magnífico, el resto también. Qué bonita. Esa bola cruzada cierra esta primera manga. El Rosco Ball que se hace una realidad y el 6-0 para España en esta categoría de más 55 años en el Mundial de la Nucía.
va a comenzar el segundo set de esta eliminatoria entre España y Argentina en el Mundial de Veteranos aquí en La Lucía. 6-0 en el primer set en estos más 55 años a favor de España. Acaba de concluir también, señal que ofrecemos también en directo del partido de más 50, donde la selección de España ha ganado 6-1 este primer set a Argentina. Bueno, ¿cómo lo has visto, Álvaro? Bueno, la verdad que mirando el resultado, obviamente ha habido mucha diferencia. Un 6-0 es sinónimo de que un equipo ha dominado por encima del otro. Yo he visto sobre todo que España ha cerrado muy bien los ángulos, ha cerrado muy bien el centro. Eva y Belén por el centro han estado muy precisas, han dejado bolas muy muertas. Quizá la bola no sale tanto, obviamente, como en el club, a no estar al aire libre, no estar a pleno sol. Y ha intentado Liliana tirar algún remate, pero la bola no ha terminado de salir, la han cogido las españolas. Y bueno, sobre todo eso, muy, muy precisas en las transiciones, defendiendo muy bien, sin tomar riesgos, jugando muy bien por el centro. Y la verdad que poco más se le puede pedir porque han jugado de matrícula, de honor. Se le marcha largo el revés. Y ya toma España, se queja. Yo creo que con razón Eva Galloso, de que hay una bola que ha tocado el cristal lateral. Pero bueno, no las quejas en el momento, ¿no? Sí, no, sí, después sí, del punto. Lógicamente eso se puede ir en el momento, o sea, además han continuado el punto, sí. Con lo cual hay poco más se puede decir. Veremos a ver qué les ha dicho Gaby Reca en el banquillo, supongo que habrá tildado a ese espíritu argentino de combatividad y competitividad para intentar sacar una versión un poco mejor de sus chicas, por lo menos que peleen y que se mantengan pegadas en el marcador. Y bueno, a ver si este segundo set va por otros derroteros para ellas, porque necesitan reaccionar. De momento empiezan mal también este segundo set, con el servicio de Berranda 15-40 y con la volea que se marcha directamente fuera. Bueno, están alicaídas, ¿eh? Allí toca las palmas Gaby Reca porque sabe que, en fin, que no es un buen momento para las chicas de Argentina. Sí, están intentando las compañeras animarlas. Es verdad que están también pendientes, lógicamente, del otro partido. Pero bueno, están ahí intentando animarlas. Y España, bueno, va a seguir en su línea. Este modo martillo pilón que han puesto, que de momento les está funcionando, porque como estamos viendo no están cometiendo apenas errores. Entonces, bueno, poco hay que cambiar en ese aspecto. Así que mientras España solo tiene una seleccionadora, Iciar Montes, que está pendiente de las dos pistas. Argentina tiene un seleccionador en cada pista. Y vaya, Gaby Reca en una, Rodri Ovidi en la otra. Que son seleccionadores argentinos para todo, para el equipo senior y también para el equipo de veteranos. Aquí jugó muy bien Argentina.
Se le va algo también. ¡Oh, qué bonito! Magnífico el revés. Cruzado por delante de Eva Galloso. Aquí el error y esto, si no me fallan las cuentas, es el primer punto de break que tiene Argentina en todo el partido. Sí, tímida reacción de las argentinas. Es verdad que estamos viendo, lógicamente, más juego por la parte de los dos drives, que están acumulando más volumen de juego, volumen de bola, y de momento tanto Eva como Liliana entran menos en juego, pero cuando lo hacen, la verdad que están cayendo los puntos. Aquí se produjo el error desde el revés. Y de esta forma llegamos al punto de oro. Y aquí lo gana España. Mira cómo levanta los brazos Belén, que sabe que estaba en una situación, digamos que no complicadísima, pero sí que con bola de break en contra. Bueno, de momento 8 de 8, todos los juegos han caído del lado de España. El turno de servicios para Argentina. No ha podido Argentina, aquí lo ha tenido. Sí, lo ha tenido, pero hizo su apuesta y Belén con esa bola de revés por el medio, le salió cara. Y la verdad que es eso, como decimos, están acumulando los dos drives mucho volumen de bola, y de momento Belén se está imponiendo a Claudia Paduan, que está sufriendo un poquito más. Y bueno, por ahí las opciones de España se van agigantando. Este fue un buen saque. ¡Oh, qué error! Aquí chocó con la bola y la estampó en la cinta. 30-15. Doble falta para el 30 iguales. Jugó suave y jugó bien. Sí, la verdad que como comentaba, no está saliendo mucho la bola, parece que está la pista un poco lenta, un poco pesada, y más que apretarla interesa que la bola se muera en el fondo, jugar despacio, y ahí se ha demostrado que les ha costado llegar primero a Eva a esa contrapared y luego a Belén. Segundo punto de oro en los tres juegos disputados. Lo pide desde el resto Eva Galloso por España. El error aquí de Eva y Argentina, que gana su servicio. 2-1 en el marcador. España todavía con un break de ventaja. Hablemos de aquel verano, en el que tuvimos que viajar diferente y descubrimos la suerte que teníamos de estar tan cerca. Descubrimos de nuevo nuestras playas, paisajes, gastronomía y tradiciones. Y que había más razones que nunca para hacer este viaje. Y así, mientras nos descubríamos, descubrimos que aquel verano no había en la tierra un destino mejor. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro.
acaba de inaugurar Argentina su marcador en el partido después de 8 juegos perdidos de forma consecutiva. A ver, Álvaro, si hay reacción, ¿no?, por parte del equipo argentino. Bueno, necesitan, lógicamente, querrán tener regularidad, querrán continuar con esta reacción, como bien decía Luis. Les he estado ahí Gaby Reca animando, Belén Monte, su compañera Alicia Abel también. Veremos a ver si esta reacción no se queda en nada y continúa, sobre todo por todo, ¿no?, por ver un partido más igualado, más bonito, con opciones para las cuatro. Pero bueno, de momento parece que es más una intención. Veremos si España consigue apagar esta pequeña rebelión de las argentinas. De momento esa bola finísima entró para el 15 iguales. ¡Oh, qué bonita! Esa fue espectacular. Levanta el índice para celebrarlo Liliana Mónica Patrón. Dos bolas milimétricas llevan. Sí, sí. Tanto Liliana como Claudia. De momento les está saliendo bien. Estamos viendo que quizá ahora aprieta Liliana, pero estamos viendo que está metiendo bandejas muy llovidas, con mucho rebote de bola para complicar, sobre todo en el fondo, la devolución. 15-40, segundo juego consecutivo en el que Argentina tiene bola de break. Y lo gana. Bueno, ha cogido el ramo de inspiración, Patrón. Y está dominando el partido en este tramo. 2-2, segundo set. Sí, parece que ha dado un pasito adelante en intensidad, por lo menos. Porque la verdad que se está moviendo mejor, se está moviendo con más intensidad, está apretando un poquito más la bola, así que bueno, parece que la reacción continúa de las argentinas. Se enganchan porque es a nuestro. Aquí sin embargo la dejó en su propio campo. 0-15, estaba inspirada, ¿no? Había que intentarlo. Sí, bueno, le habían salido dos, ¿por qué no una tercera? Esta vez se quedó en la red la bola. Y bueno, el partido sigue, ahora de momento están empatadas. Ahora vemos que las argentinas se vuelven a cambiar, siguen con esa estrategia de cambio en los saques. Veremos a ver a la Liliana, en este caso, desde la derecha. España, que no quiere más sorpresa, se coloca 0-30 en este turno de saque de Claudia Paduán Berlanda. Oh, jugando al centro, haciendo mucho daño Belén Castrillo. Sí, está encontrando por ahí bastante, bastante hueco, no se está dejando sorprender ni por el saque de revés de Claudia, ni por ese intento constante de Liliana de cruzarse para atacar más la bola. Y como decimos, o sea, Belén está dominando muy bien tanto el cruzado como las bolas por el medio de la pista. Aquí la bajada de pared, se queda en la cinta, España recupera el break que perdió en el juego anterior y se coloca 3-2 arriba en el segundo set.
Camilo Cano aquí en la Nucía, en Alicante, desde donde vivimos este partido correspondiente a la tercera ronda de la fase de grupos de este Mundial Senior que se juega aquí en la Nucía. Y donde de momento España está ganando 6-0, 3-2 este partido de más 55 y está ganando 6-1, 5-0 el partido de más 50. Regresamos a esta pista 1 con el servicio de Eva Galloso. Cayó la jugadora argentina, pero no le ganan el punto, ¿eh? No, ahora la verdad que lo están peleando, de hecho han conseguido mucho más en este segundo set, en los primeros juegos, que todo lo que habían conseguido anteriormente en el primer parcial. Y bueno, la verdad que siguen apretando, no han perdido la cara en un partido a pesar de ese 6-0, como decía Luis. Han reaccionado y bueno, ahora está sacando Eva, a ver si consigue con tranquilidad llevarse este servicio. El resto globo largo, 30-0 para España. Le empujó contra la reja, 40-15. Galloso eligiendo siempre el cruzado, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y teniendo a Liliana muy atrás, la está intentando dejar atrás porque ya ha visto en estos primeros compases que si sube las redes por altura y por envergadura es muy peligrosa. Y la está dejando, la está atando muy bien atrás en el fondo de la pista. Y aquí hemos visto cómo, después de pasar la bola 10 veces por encima de la red, el 4-2 sube al marcador para España en este segundo set. Sirve a Argentina. España parece que ha superado el bache, ¿no? Que después de ese empate a 2, gana 2 juegos consecutivos y le coloca, Álvaro, mucha presión a Argentina. Sí, bueno, en parte es normal. Al final gana 6-0, tampoco sin hacer excesivos alardes, haciendo lo justo, pero todo bien. Y bueno, te relajas, es lógico. Las otras aprietan también, heridas en el orgullo. Ya sabemos que Argentina, otra cosa no, pero competir compite. Y bueno, han empezado haciendo 2 juegos, pero ahora España parece que ha visto que bueno, que puede responder a esa intensidad y ha conseguido ponerse otra vez por delante y marcar ese 4-2 que de momento les encara muy bien la eliminatoria. Vaya dejada impresionante la que acaba de hacer Claudia Padoan Berranda. Ese revés a la reja para el 30-0. Argentina está mucho más animada que en el primer set. Es otro el ánimo que tiene. Sí, ya, hombre, poco tienen que perder, lógicamente, y están tirando de garra y de calidad, porque están haciendo golpes muy buenos que de momento les están entrando, les está premiando la verja, el cristal, como ahora otra vez. Y la verdad que está consiguiendo mantenerse el partido a base de arreones, pero arreones efectivos. 40-0.
fantástica aquí España. Para el 40-15, puntazo el que acabamos de ver. Muy bien, la verdad que muy bien. Se han movido muy bien las cuatro, lo han peleado, ha habido alguna dejadita, ha llegado in extremis Eva, también Belén, y al final lo ha conseguido, lo ha intentado devolver de espaldas. Un golpe muy, muy estético, pero no le ha salido bien a la Argentina. Se cruzó para dejar el revés y dejar la bola muerta en campo rival. 4-3. Argentina definitivamente ha reaccionado. Eso sí, España continúa con un break de ventaja en este segundo set. Benvinguts a un club únic, amb un estadi de 23.255 quilòmetres quadrats. Obert 365 dies i 365 nits a l'any per a tots els esportistes del món. Benvinguts a la Comunitat Valenciana, la comunitat de l'esport. Vale. En la pista anexa, en la pista 2 de este pabellón La Bichara, señal que vemos también en directo a través de nuestro canal de YouTube. Hay bola de partido para España, que acaba de ganar el punto. El punto de más 50 es para España, vencido por un doble 6-1 Argentina. Volvemos a esta pista 1 de este pabellón, enfrentamiento de más 55. De momento con break de ventaja para España y el esfuerzo que tiene premio. Cómo corrió por esa bola Liliana para provocar el error de España. 0-15. Amenazando a Argentina con volver a igualar este segundo set. Se marcha España recuperando sensaciones. 30-15. Ahora el premio en esfuerzo fue para Belén, que corrió a la espalda de Eva para cubrirle ese rulito a la verja que salía hacia atrás. Y bueno, ahora parece que está entrando el partido en un compás de errores en ambos lados. Acierto, error, acierto, error. A ver qué pareja, qué equipo es más consistente y más regular y consigue mantenerse en el partido. Entonces vemos la contundencia en la zona cercana a la red por parte de Liliana. ¿Y qué nos lleva este 40-30? Fuerzan el punto de oro para recuperar el break. Sí, ahí Liliana amagó quizá con tirar una bola rápida. Al final la dejó lenta, pilló a Belén un poquito descolocada, que no pudo devolverla, por más que lo intentó. Y como decimos, bueno, siguen apretando las argentinas, no se quieren ir del partido.
fuerzan otro punto de oro. El anterior, si no recuerdo mal, lo ganó España. Pero vamos a ver en esta ocasión. Muy buena bola de Ebay, sí señor. Tocó la reja, lo intuyó Claudia, pero no pudo llegar. 5-3 en el marcador. España resta para ganar el segundo punto ante Argentina. Están a 3 puntos de conseguirlo. Muñequeó ahí para bajar rápida la bola. Sí, Patrón no está dejando además mucha bola al cristal, está intentando, aunque sea forzada, dar esas bandejas o empujar simplemente la bola en el aire lo más pegada a la red posible para quedarse en la red y desde ahí hacer daño. Las españolas están intentando, como ahora vemos con Globo, echarla para atrás, pero poca bola deja pasar. Esta sí. Muy buen globo. Esta sí. Y ahí hace daño. Esta se veía que Galloso con ese golpe iba a conseguir el winner. Sprintó Patrón, pero no llegó. 15-30 a 2 puntos de la victoria España. Que ya es solo uno. Después del error con el revés de Berlanda. Y estos son 3 bolas de partido. Aquí lo quiero. Repitieron golpes al centro hasta el winner de Eva Galloso. 6-0, 6-3. España se pone, Álvaro, 2-0. Pues sí, triunfo sobresaliente de Eva y de Belén. La verdad que han jugado sobre todo en el primer set de manera impecable. Han conseguido ganar a una pareja correosa que lo ha luchado en el segundo set. Y como bien decías, con ese golpe forzando la devolución desde el fondo de pista, España ha conseguido poner ese 2-0 en la eliminatoria. Y bueno, sensaciones inmejorables para el equipo español. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en el resto de enfrentamientos, porque no perdemos la señal desde aquí, desde la Moixara, desde la ciudad deportiva Camilo Cano de la Nucía. Estamos preparados para continuar con esta jornada matinal y con el enfrentamiento entre España y Argentina. Volvemos enseguida, sin perder la señal, para el enfrentamiento de más 40. Vamos a ver a Vanessa Alonso y a Isabel Domínguez por España, a Valeria Pavón y a Melissa Adriana Capra por Argentina. Ahora volvemos.
5 minutos. Buenos días y bienvenidos al Pabellón de Abuixara. En la Nucía se va a disputar la tercera jornada del grupo A de la categoría femenina. El partido se disputará al mejor de tres sets con tiebreak en todos ellos. Se enfrentarán las parejas de más de 40 años de Argentina y España. Con la selección argentina jugará a la derecha de la silla en el revés Melissa Capra. Viene en drive Valeria Pavón. Con la selección española jugará en la izquierda de la silla, en el revés Isabel Domínguez. Tiene el drive Vanessa Alonso. La selección española ha ganado el sorteo y ha decidido restar. Recordamos al público siguiente los móviles. Aquí continuamos, señores y señores, preparados para vivir el enfrentamiento de más de 40 años en esta eliminatoria correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos de este Mundial Senior de la Nucía. Hasta ahora todo a favor de España, que ha ganado el partido de más 55, 6-0, 6-3, y ha ganado el partido de más 50 por un doble 6-1. Está en marcha el partido, yo creo el partido estrella, el de más 45, Iciar Montes y Pablo Hermida ante Alicia Berl y Cata Tenorio. El encuentro está 1-1, lo pueden seguir en directo a través de la segunda señal que les ofrecemos también en directo desde aquí, desde la Nucía. Y aquí vamos a ver a Vanessa Alonso e Isabel Domínguez defendiendo a España, y a Valeria Pavón y Melissa Adriana Capra defendiendo a Argentina. ¿Cómo ves, Álvaro, este emparejamiento? Bueno, a priori debería ser más igualado quizá que el anterior. Es verdad que por ejemplo en el caso de Valeria Pavón lleva tiempo sin competir. La hemos visto hace pocos días en Miami entrenando un poco, cogiendo ritmo de competición. Bueno, quizá eso a lo mejor le pese un poco en los primeros minutos hasta que coja ritmo. Y bueno, en el caso de tanto de Vanessa como de Isabel, sobre todo Vanessa es un animal competitivo, pelea hasta la última bola, la llevamos viendo tanto ayer como esta mañana animando a todo el equipo con el megáfono, intentando levantar a las tropas, como se suele decir. Y bueno, la verdad que un partido a priori que obviamente lo van a pelear las cuatro, va a ser bastante más reñido. Yo
creo y espero, en el marcador. Y bueno, ojalá que España se lleve un punto más. Pues vamos a ver. El partido comienza con servicio para Melisa Adriana Capra. Y con ese cruzado ganando el primer punto. Primero amagó, no acertó y la segunda la tiró por la puerta. 15 iguales. España ya toma la ventaja en el marcador, 15-30. Aquí voleó mal la jugadora española. Físicamente se les ve perfectas a las cuatro, ¿eh? Sí, la verdad que sí, están tan fuertes, fina, metidas en ritmo de competición. Bueno, la verdad que en el caso de Vanessa, que es la que más conozco, nunca se la ha visto pasada de kilos, como se dice en algunas ocasiones. Siempre ha sido una jugadora muy, muy fibrosa, muy delgadita, que se ha movido mucho por la pista. Y bueno, como bien dices tú, actividad tienen, o sea, no ya la vemos correr, no paran, están muy metidas las cuatro en el partido. 40-30 en el marcador. Oh, qué buena contra. La peinó, ¿eh? Le hizo la raya en el peinado a Vanessa. Sí, le ha pasado esa bola, no te digo ni a centímetros, a milímetros de la cabeza. Y por más que se agachó, ¿eh? Pero la ha tirado Isabel muy ajustada. Aquí, sin embargo, se equivoca después de este puntazo. Y la tira a la reja, esto es punto de oro. ¡Qué bien defendió España! Tuvo mucha fe ahí, tanto Vanessa como Isabel llegaron y lo pelearon y bueno, se han llevado este primer punto de oro y primer juego del partido. Así que el primer break, que ya luce en el marcador de este magnífico recinto deportivo aquí en La Nucía. Y España, que se coloca 1-0. Argentina lo intentó, Argentina atacó en el punto anterior, pero la selección española fue la que consiguió ganar el punto y por lo tanto el juego. Turno de saque para España, el primero del partido, preparada Isabel Domínguez, la jugadora más alta de las cuatro, para intentar hacer bueno el break conseguido en el juego anterior. Thank you.
Aquí los errores de la selección argentina hallaron el camino a España hacia el 2-0. Y aquí lo tienen. El 2-0 que sube el marcador, sencillo este saque. Sí, la verdad que sí. Tres errores, como quien dice, desde el resto para Argentina. Que bueno, parece que no ha empezado, por más que se está moviendo mucho con la pista, no ha empezado entonada en cuanto a acierto en los puntos. Sobre todo Valeria, que ha fallado ya varias al cristal. Y bueno, de momento España mantiene esas buenas sensaciones. Lo que se está moviendo, lógicamente, es un partido que por categoría, es un 15 años menos de categoría, pues hay mucha más actividad, se mueven bastante más por la pista y es un pádel mucho más eléctrico el de estas cuatro jugadoras. Otro error del combinado argentino para el 15-30. Ahora fue Capra quien intentó ajustarla sin margen. Y esa pegada ganadora. Tiene coraje y orgullo la selección argentina. Sí, desde luego van a pelear hasta la última bola. Es verdad, se la pedía ahí Vanessa Isabel, que la hubiese dejado, que quizás llegaba. No la dejó Isabel y bueno, un puntito más para las argentinas, que ahora vuelven a errar. Aquí desde el revés, Melissa Adriana Capra encuentra la red y esto nos lleva al punto de break para España. Esta se va larga. Punto de oro. Lo pide desde el resto. Vanessa. El error argentino y el 3-0 para España, que sube al marcador de la Moixara.
Sí, estuvo ahí muy inteligente Isabel. Se esperaba quizá a lo mejor un remate más, que cogiese la bola más altura, pero optó por esa bola más rápida para pillar a Valeria un poco parada y que no pudiese salir a por la pelota, y le ha salido bien. Lo está intentando además mucho Isabel por arriba, haciendo mucha palanca con el brazo. De momento no está saliendo como en el anterior partido. Vemos que la bola no sale en exceso por las características de la pista y las condiciones de juego, pero sí que por arriba está intentando percutir bastante Isabel. Jugó bien aquí Argentina, forzando el error de Vanessa Alonso para el 15-30. Espectacular el remate. Dominadora en su juego Isabel Domínguez. Ahora sí la buscó y la encontró. Esta vez sí la sacó incluso de la pista. Se ayudó ahí de la verja en el último momento. Y bueno, siendo un seguro en los golpes por arriba Isabel. Sin embargo, Argentina se encuentra con estas dos bolas de break. Y el error aquí de España hace que Argentina inaugure su casillero de puntos. 3-1. Qué bien lo había hecho con la primera bola y se equivocó, yo creo, en la segunda. Se le fue por poquito el cristal, pero se le fue. Y bueno, y Argentina se estrena más por errores de España que por acierto suyo. Veremos si empieza a carburar la dupla argentina en este momento. Oh, qué buen resto. Tiene un revés espectacular, Isabel. Sí, la verdad que sí. Sí, decimos que por arriba va muy bien, por su altura, por la envergadura que tiene. La verdad que con el revés también se maneja a las mil maravillas. Está siendo muy segura, ha metido mucho, como vemos, mucho valor, mucha fuerza por el centro, para crear un poco esas dudas en la pareja argentina. Y reclama ahora España. Sí. Pero el juez de árbitro no le da la razón. El punto para Argentina. Sí, se quedó parada ahí Vanessa, quizá pidiendo explicaciones al árbitro. Porque había arrastrado la bola con la pala, ¿no? Pero el juez de árbitro dice que no. Oh, qué bien metió la pala ahí abajo, ¿eh? Sí, la sacó, salvó en extremis, van en la pelota. Y ya recupera ese error. Se lamenta la jugadora. Y aquí fuerzan el 40-30.
y esa se va fuera. Argentina gana su servicio, 3-2 en el marcador. Gaby Reca a hablar con las jugadoras españolas, perdón, con las argentinas, españolas no, porque Itiel está jugando la pista al lado, así que, en fin, a descansar. Unos segundos, nosotros también, volvemos. Volvemos a la Lucía, este campeonato del mundo de veteranos. En este enfrentamiento entre España y Argentina, España ganó los dos primeros duelos, más 55 y más 50. Y estamos viendo de forma simultánea los emparejamientos más 40 y más 45. En ambos España por delante, pero Argentina está compitiendo, Álvaro, en los dos partidos. Sí, la verdad que sí, totalmente diferente, como decía Luis, a lo visto con anterioridad. Está en ambos partidos Argentina solo un juego de España de diferencia y la verdad que sí, se está viendo mucha más igualdad. Parece que por fin han despertado las argentinas, están compitiendo muchísimo más y estamos viendo pues un partido en el que hay alternativas constantes para las cuatro jugadoras, tanto en este como en el otro. Y bueno, se está permitiendo eso, ver muchas más opciones, muy buenos puntos, como el que ahora acaba de hacer Melissa Adriana Capra. Así que muchísima emoción. Bajada de pared espectacular por parte de Capra para el 0-15, perdón, para el 15 iguales. El bloqueo queda corto. Había sido un gran remate de Isabel. Esta se le va. España tratando de mantener los dos juegos de ventaja. Y está por 4 de Vanessa Alonso para conseguirlo. 4-2 en el marcador. Sí, quizá está un poquito más errática Valeria Pavón. No está terminando de encontrar sensaciones con la volea ni arriba en ataque ni atrás en defensa. Está cometiendo demasiados errores, demasiadas bolas al cristal. Y eso está permitiendo que o bien se le queden cortas y ataquen las españolas, como en el caso de Vane, o bien que la bola se marche y no termine de encontrar regularidad en su juego, sobre todo. Aunque ahora, bueno, la faja de la red le ha premiado, se le ha quedado la bola muerta. Isabel no ha podido llegar allá. El revés a la reja ganador por parte de Isabel Domínguez para el 15 iguales. Thank you.
aquí el error se produce en la volea después de un punto muy trabajado por parte de España. Sí, las cuatro, yo creo, Luis, que están jugando muy bien, se están moviendo por toda la pista, atacando, defendiendo, subiendo, bajando. La verdad que espectacular, desde luego, la intensidad que le están metiendo a las piernas y sus golpes las cuatro jugadoras. Y bueno, de vez en cuando, pues eso, como lógicamente no es pádel al máximo nivel, entonces les pillan descolocadas y cometen errores, pero vamos, están demostrando una pelea constante. Aquí Vanessa le impulsa en exceso. Es de nuevo punto de oro. Lo vuelve a pedir Isabel. Ganó el anterior, por tanto repetimos. Saque largo. Por 4 para conseguir el doble break de ventaja. 5-2 en el marcador. España toma mucha ventaja ante Argentina. Sirve España para ganar este primer set. Forma de ganar el punto pegándole a la bola, así que tuvo que esperar a que pisara la red. Sí, la quemaron las españolas, se defendieron las argentinas como pudieron y bueno, al final fue la red la que decidió este primer punto. ¡Oh, qué bonita! De este casi, puede que sea último juego del primer set, y ahora muy bien Vane Alonso con esa baja de pared paralela. Estos son cuatro bolas de set para la selección española. Ahí tocó arriba, tocó el techo de la instalación. El primer set es historia, España lo gana por 6-2, Álvaro.
Yo creo que mucho más competido de lo que dice el 6-2, ¿eh? Sí, es un marcador engañoso. Las cuatro han competido muy bien. Yo creo que quizá la que ha estado a lo mejor un puntito por debajo ha sido Valeria Pavón, con, a nivel de errores, que quizá ha cometido más errores que su compañera y que el resto de jugadoras. Pero bueno, perfectamente puede haber sido un 6-4 este primer set. Y bueno, España toma la delantera, una Vanessa muy activa, una Isabel muy metida en el partido, en los golpes por arriba y con el revés, como bien decías tú antes. Así que bueno, España en esta tercera eliminatoria toma ventaja. Volvemos enseguida aquí a la Muchedra, a la Lucía, al Mundo. Va a comenzar el segundo set. Y lo hace con el error argentino. Esa bandeja que parecía sin gran dificultad, pero Capra la tiró al cristal. Sí, se le fue demasiado hacia arriba, le voló mucho la bola, no terminó de bajar. Bueno, veremos a ver si ocurre como en el anterior partido que hemos visto, Luis, que Argentina reaccionaba por lo menos en los primeros compases. Habrá que ver si iguala un poquito más las fuerzas, porque no empezó mal, luego se fue quizá diluyendo en exceso. Y bueno, tienen que volver a reaccionar, vuelven a estar contra el marcador y no les queda otra ya que pisar el acelerador para comenzar una posible remontada. Se equivocó aquí. Con esa derecha, Pavón. Lista Vanessa, muy inteligente Vanessa, sobre todo muy bien caminada hacia la red, intentó primero por el medio, le cubrieron, luego abrió el paralelo pegadito al cristal y le salió una muy buena bola, achicando muy bien espacios Alonso, la verdad que sí, muy inteligente durante todo el partido, tocando la bola lo justo y necesario para crear esos huecos. Y de esta forma comienza mejor imposible para España el set, rompiendo en el juego inicial. 1-0 para España, que en caso de victoria en este punto garantizará la primera plaza de su grupo y por lo tanto luchar por las medallas y dejará fuera a Argentina. Así que la clave de la eliminatoria está justo en este partido. Sí, una Argentina que además no viene de un buen resultado en el anterior Mundial. De hecho, no partía en esta ocasión como cabeza de serie y encima el sorteo le hizo colocarse en el grupo de España. Y que bueno, que puede, digamos, en caso de terminar cayendo eliminada, puede volver a repetir ese mal resultado en esta ocasión aquí en la Nucía. En el partido de más de 45 años acaba de concluir el primer set. Lo pueden ver también en directo. Doble señal la que estamos emitiendo en directo desde aquí, desde la Nucía. Ha ganado Cata Tenorio
y Alicia Bell, 6-4 a Paula Hermida y Ciar Montes. Pero de nada le valdrá a Argentina esa victoria si no reaccionan en este partido. Vanessa buscó el golpe rápido y dejó sin capacidad de reacción a Valeria. Y se equivoca Vanessa para entregar el 15-40. Qué pena, porque tenía un remate ahí a placer Vanessa. Le venía la bola franca, la verdad que sí. No terminó de quizás de impactarla bien. Se le fue muy abajo y se le quedó en la red. Y como decías, en otro partido, bueno, Argentina parece que está reaccionando. Ha conseguido remontar a España porque iba perdiendo 4-1 y al final ha sido 4-6. Con lo cual, bueno, por lo menos en la pista, uno tímida reacción del conjunto suramericano. Aquí sigue siendo ventaja para Argentina. España cierra el juego, 2-0. Por parte de Isabel Domínguez. España está a 4 juegos de convertirse en primera de grupo. Isabel se va. 15 iguales. ¡Oh, qué bonita! Ese golpe de revés paralelo. Que supone el 30-15. Qué buen resto ahora de Isabel. Pidió desprevenida a Valeria por ese paralelo. Le tiró de revés por el paralelo y llegó muy forzada y la bola se le fue al cristal. Otro puntito más para España. Esta se le marcha larga en su intento de winner a España, 40-30. Y este error permite que Argentina consiga su primer juego de este segundo set. 2-1, España se sienta de nuevo con break arriba en este Mundial de Veteranos. Benvinguts a un club únic, amb un estadi de 23.255 quilòmetres quadrats. Obert 365 dies i 365 nits a l'any per a tots els esportistes del món.
Benvinguts a la Comunitat Valenciana, la comunitat de l'esport. Volvemos a esta pista 1 de este pabellón La Muixara en la ciudad deportiva Camilo Cano en La Lucía, campeonato del mundo de pádel de veteranos. España ya tiene 2 puntos en el zurrón, Argentina todavía ninguno. España necesita uno más. Y todavía 3 balas en la recámara. Pero se le ve contundente, ¿eh? Se le ve bien a España. Sí, sí, la verdad que está Vanessa muy metida en el partido. La hemos visto ahora con esta bandeja cruzada que ha hecho sobre Valeria. Muy bien, la verdad que Vanessa muy activa en todo momento. Ahora otro remate sacando la bola de la pista, contundente, acertada, moviendo muy bien la bola de un lado a otro. Y bueno, Isabel cuando tiene que entrar, la verdad que lo hace con seguridad, de verdad que no está tocando tanta bola, pero hace con mucha seguridad, también muy contundente los golpes por arriba. Ahora la vemos, mira, otro remate y otro winner para ella y para España. Sin problemas con su servicio, poniendo ya el 3-1 en el marcador y la verdad que muy bien España. Siendo regular y muy efectivas en sus golpes. Se le ve un poco alicaída a la pareja. Sí, es que Luis no terminan de, sí, no terminan de arrancar. Quizás realizan buenas acciones, meten mucha bola y aciertan un golpe, pero al siguiente fallan y no terminan de encontrar esa regularidad que lógicamente en estas competiciones, vemos por ejemplo ahora otro error, esa regularidad que en estas competiciones es esencial, es fallar menos que el rival y no parecen encontrar esa sintonía dentro de la pista. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Muy bien, Vanessa, ahora. Impresionante, Vanessa, colocando el revés de la pala y durmiéndola en el otro lado de la pista. 4 bolas de break. Primera la salva Argentina con mucho trabajo. Pero a la segunda, España certifica el doble break. 4-1 a favor de España, que está a 2 juegos de dejar a Argentina en la lucha por la novena plaza. Benvinguts a un club únic, amb un estadi de 23.255 quilòmetres quadrats, obert 365 dies i 365 nits a l'any per a tots els esportistes del món. Benvinguts a la Comunitat Valenciana, la comunitat de l'esport.
Sirve España con este 4-1 en el marcador y teniendo ya muy muy cerca el objetivo de ganar a Argentina en este espectacular enfrentamiento. Vanessa Wiener, 15-0. Vanessa sigue a lo suyo, haciendo lo difícil fácil. Bola que le llega, pocos errores está realizando. Si vemos su tarjeta en este partido, tanto de volea como de bandeja, como rematando, bien de derecha, bien de revés, está siendo desde luego muy efectiva en su juego. Aquí la cinta ayudó a la pareja albiceleste. Defiende con todo Argentina, pero no puede. Sí, muy buen punto ahora de las cuatro. Muy buen espadeo ahí en la red. Volea. Al final, una vez más, desgraciadamente para los intereses de Argentina, error para ellas, en este caso de Valeria Pavón. Que bueno, ahora le contesta rápidamente Vanessa con uno de los pocos fallos que ha tenido durante todo el partido. Pero como decimos, no están terminando de encontrar esa regularidad a las argentinas que les permita un poco plantar más cara a España. Es bola de break. Y el error nos lleva al punto de oro. Va a restarlo Melissa Adriana Capra. Esa pelota estaba incendiada. Defendió Argentina todo lo que pudo. Qué manera de pelear. La verdad que sí, que un punto se jugaba en la vida. Les iba la vida en ello, ¿verdad, Luis? Muy buen punto ahora. Y una vez más, Vane corriendo a todo. Se está desgastando en cubrir todos los espacios posibles. Y la verdad que muy, muy bien. Ahora, digamos que es un punto que hubiesen merecido las cuatro, ¿verdad? Pero la realidad es que España resta para resolver la eliminatoria. Bonita. Tirando de calidad ahí Valeria. Sí, sí. Con su revés, una buena dejadita a la verja. Imposible que llegara Isabel en ningún caso. Qué difícil es acabar un partido, Cuando ves que lo tienes y ahí... Sí, cuesta cerrarlo. Cuesta cerrarlo. Y más teniendo margen en el marcador, es verdad que ahora pueden
fallar un poquito más, pueden jugar más liberadas, pero quizás esa falta de ahora de intensidad o de tal les está costando ahora con el saque de Valeria conseguir puntos. Y lo cierran en blanco. En blanco para el 5-2. 20 segundos y volvemos porque España va a sacar para eliminar a Argentina de la lucha de las medallas. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Pues aquí están las cuatro protagonistas para intentar, Álvaro, resolver ahora sí con el saque del set, ¿no?, del partido. Pues sí, va Vanessa a ello y yo te hago la pregunta, Luis, ¿cerramos aquí la eliminatoria o continúa? Oh, yo creo que lo van a cerrar, pero les va a costar. Porque las jugadoras argentinas lo están dando todo. Y Vanessa dejó la bola colgando de la pared. Sí, tiró de recursos ese globo rápido que le costó. Llegó Valeria, pero luego no lo pudo devolver. Muy buen resto ahora. No pudo tocar ese remate la jugadora argentina. Dos pasitos para el final. Muere. Se le quedó la bola ahí enganchada. Siguen apretando las argentinas. Vaya contra, se sacó de la manga. Isabel, espectacular para el match point. Pues sí, luego se cruzó muy bien Vanessa ahí con su revés por el medio, una bola imposible para Melissa Capra y puede ser el último saque del partido. Vanessa Alonso con su saque, el resto al cristal. España gana 6-2, 6-2. El emparejamiento de más 40. Y España, que está clasificada para la siguiente ronda. Vamos a ver si podemos ver cómo lo celebran las jugadoras españolas. Pues enhorabuena desde luego para España, ha jugado maravillosamente, muy bien Icíar Montes en este caso con los emparejamientos, con la composición de esas parejas para enfrentarse a Argentina y aunque bueno, todavía tenemos un partido pendiente en la pista 1, pero bueno, España pasa de ronda, supera la fase de cuadros como primera de grupo y lo más importante de todo, que deja fuera una vez más a Argentina de las medallas y en teoría se allana mucho el camino para esa final y para ese título. Efectivamente, así que vamos a ver si el último partido, el de más 35, se juega o no. Yo entiendo que sí, pero esperaremos a ver cuál es la decisión que toman. Bueno, Álvaro, pues gracias por acompañarnos este ratito.
Y suerte para España, ¿eh?, en lo que queda de competición. Por supuesto, un placer, Luis, y muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias, Álvaro. Así que vamos a hacer una... Interrumpimos la comunicación, continuamos por aquí y esperamos cuál es la decisión que toman los capitanes de jugar o no ese partido más 35 por España. Cristina Gómez y Nuria Rivas por Argentina, Jessica Dayana Brace y María Victoria Cuero. Así que volvemos enseguida. Benvinguts a un club únic, amb un estadi de 23.255 quilòmetres quadrats. Obert 365 dies i 365 nits a l'any per a tots els esportistes del món. Benvinguts a la Comunitat Valenciana, la comunitat de l'esport.
3 minutos. Buenos días, bienvenidos al tercer campeonato del mundo senior de pádel. A continuación vamos a disfrutar el partido de la eliminatoria más 35 femenina. Entrando ahora por Argentina, Jessica Mez, Mariana Cuervo, y por España, Cristina Gómez y Victoria Rivas. El partido se jugará por de 3-6 de Tauro de Carmelo. Un minuto. Volvemos, señores y señores, a esta pista 1 del Polideportivo La Muixara, aquí en la Ciudad Deportiva Camilo Calo, en La Lucía, donde va a jugarse el quinto y último punto de este enfrentamiento de la tercera y última jornada de la fase de grupos del Campeonato del Mundo Senior de Pádel, que se disputa en esta localidad alicantina desde el pasado sábado. España ya con el billete hacia la primera plaza de grupo y por lo tanto lucha por las medallas conseguido después de las victorias en los emparejamientos de más 55, más 50 y más 40. El otro partido, el de más 45, continúa jugando. Se lo pueden ver también en directo, la doble señal que estamos ofreciendo en directo desde aquí, desde este pabellón. El partido está equilibrado, ha ganado el primer set Argentina, la pareja formada por Cata Tenorio y Alicia Bell, por 6-4, y en el segundo están 5-3 arriba las españolas, la capitana jugadora Iciar Montes y Paula Hermida. Aquí en esta pista 1, más 35, vamos a ver por España a Cristina Gómez y Nuria Rivas, por Argentina a Jessica Dayana Brace y María Victoria Cuervo, así que estamos, Álvaro, ante... Bueno, pues una posibilidad de verbo en pádel, ¿no? Porque son las más jóvenes de todas y la eliminatoria está resuelta. Sí, ¿qué tal, Luis? Ya lo hemos visto en la anterior eliminatoria, que vimos respecto a la primera un pádel mucho más móvil, más eléctrico, con puntos más rápidos. La diferencia de edad se notaba. Y en este caso, sobre todo las argentinas, sobre todo Jessica Dayana Brice, una jugadora, la hemos visto muy alta, muy atlética, que parece que por alto va a ir muy fuerte. Y bueno, las españolas ya sin esa presión, quizás vemos ahora a Juanjo Gutiérrez haciendo las labores de seleccionador en el caso de las chicas, ya que Icier, como bien comentabas, está en pista. Pues bueno, sin presión, no saben que no se juegan nada más allá de la honra. Veremos a ver cómo compiten. Y las argentinas, bueno, pues que lógicamente no se querrán ir en blanco, querrán sacar algún punto en su eliminatoria y también, ¿por qué no?, preparar ya los siguientes compromisos, pues un poco también ver cómo funcionan estas parejas. Pues vamos a ver, porque el partido va a comenzar con el servicio para la selección española. Preparada para sacar Cristina Gómez. Thank you.
El primer punto del partido es para Argentina, 0-15. Se tiró la zapatilla para el 15 iguales. Primer aviso de las españolas, sí, ¿no? Que las argentinas son muy grandes, pero sí, que desde aquí también se acelera, ¿no? Qué bien jugado aquí, ¿eh? Por parte de Victoria Cuervo. Sí, la verdad que cambió muy bien la dirección de la bola, primero al paralelo, luego abriendo al cruzado, pillando desprevenido ahí a la española, que estrelló la bola en la red. Aquí nos lleva al punto de oro. Y con este saque, España sube el 1-0 al marcador. Han tenido desventaja, pero lo han resuelto, bueno, bien, ¿no? Sí, ha habido que jugárselo al punto de oro, pero bueno, un gran saque de España les ha permitido estrenarse en este quinto partido y ponerse por delante desde el minuto uno. Así que el turno de servicio es para Argentina. Que nadie lo arregla. Pues sí, sé que no va, pero no me toca a mí arreglarlo. Vaya remate, ¿eh? Vaya potencia. Sí, ahí demostrando Jessica su altura, esa potencia, como dices tú, Luis, de ese remate. Que bueno, puede que sea la tónica del partido desde su lado, o sea que hay que tener cuidado con esos globos cortos que se puedan quedar, esos globos forzados, porque parece que por arriba es un seguro la jugadora argentina. Aquí igual Argentina, 1-1 en este primer set. Espectacular el revés. Qué buena bola. Sí, señor. Ahí se la jugó Mariana Victoria Cuervo y esta vez le salió cara. Muy buen
muy buena pelota por el paralelo que pilló desprevenida a Nuria Rivas. Y sigue Argentina presionando el juego de las españolas. 0-30. Ganaron la red, aunque aquí se la quitan. ¡Oh, qué bola levantó! Están tirando las cuatro de todo en este punto, intentando conseguirlo. Sin fuerza se quedó ya. Pues lo bonito que había sido el punto, ¿eh? Lo estaban, creo que hasta ahora, desde luego, si no el mejor, de los mejores puntos que hemos visto durante toda la mañana de hoy. Esta se marcha larga, ancha, por mejor decir, ¿no? Se fue por el lado, ha volteado España el juego a base de calidad, ¿eh? Sí, por muy poquito se fue esa bola, pero es cierto que las españolas han dado quizá un pasito adelante, se han metido un poquito más pegadas a la red, están intentando contrarrestar la altura de las argentinas, sobre todo la de Brice. Y bueno, por ahí quizá está viniendo la clave de que ahora estén aguantando mucho mejor, están jugando con más mayor volumen, bandejeando más y sobre todo siendo más eficientes en sus golpes, errando menos. 2-1 en el marcador, ventaja para España. ...3.255 km². Over 365 dies i 365 nits a l'any per a tots els esportistes del món. Benvinguts a la comunitat valenciana, la comunitat de l'esport. Sí, lo sabes. ¿Queréis así? ¿Se puede dejar fija? Lo sé. Por eso digo, a ver si pienso yo que tocaba el no. Que faltaba el F5, ¿no? El F5. Y yo, si te va a ayudar. No. Sé cómo se cambia, pero vamos, no sé si se cambia. Vale.
Saca Argentina. Lo hace Jessica Brace. Buscó el golpe rápido, la volea de velocidad, pero la envió a la red. Y esta no la puede levantar. Se quedó pegada al cristal, como si tuviera pegamento la bola. 0-30. Se coloca en el límite, Sí, sí, está justita, justita. Ahí arresto. Muy buen resto de España. Muy buena devolución, enorme. Ahora cogió esa bola. Sí, señor, enorme ahora Mariana Victoria. La primera casi se la encontró, ¿no? Y provocó luego el error de la española. Esta por tres ganadora. 30 iguales. Esta se marcha. Por un pero se fue, sí. Se fue esa bola de Cristina Gomis. Ahora acumulando unos pocos errores las españolas, pero bueno, se mantienen por delante en el partido. Y quizá las argentinas haciéndose fuertes un poquito más arriba en la red. Punto de oro. Lo pide desde el resto Cristina Gomis. Por tres, levanta el puño Jessica, porque acaba de empatar el set, 2-2, con esa gran pegada, con el kick correcto para sacarla por tres. Pues nada, volvemos al inicio, todo se resetea, empatadas otra vez, y nada, ahora hay que volver a coger cadencia de juego las jugadoras españolas. A intentar minimizar los puntos fuertes de las argentinas y a volver a intentar ser ellas las que estén más pegadas a esa red, las que volean con mayor precisión y, como ahora, hacer punto. Winner por la zona central. Se entró por un milímetro, se queja la jugadora argentina de que probablemente sea mala. Pero el juez de silla lo tiene claro. Punto para España. Uno de los jueces árbitros más reputados de España, Josep Arzuaga.
Fue buena. Fue mala. Pues arbitrada, mala. La cantó mal el árbitro, efectivamente. Desde aquí tuvimos nuestras dudas, como no tenemos repetición. Pero sí, el árbitro la cantó, la vio clara y la vio mala. Pero fue una bola muy dudosa en todo caso. Mi amiga la reja. Exacto, ya empezó muy bien el punto, sacando con un excelente servicio y luego hasta en dos ocasiones intentó ahí buscar la reja para hacerse con el punto y a la segunda le benefició. Y España cierra este juego 3-2 en el marcador. España por delante en el primer set. Tiempo. Tres, dos en el marcador. Breve paso por los banquillos. Parecía pedirles el seleccionador Juanjo Gutiérrez a las españolas, sobre todo intensidad, que estuvieran muy atentas a esos globos que buscan las argentinas constantemente para ganar la red y desde ahí hacer su apuesta por su mayor altura. Y bueno, de momento España está por delante, ahora está restando para intentar conseguir el break y aumentar esa diferencia. Veremos a ver si lo consigue. Es al revés. Un poco descontrolado, ¿no? Sí, se le fue demasiado ahí a Cristina. Una pena. Buscando quizá demasiado, forzar demasiado al fondo de la pista. Y ahora se ha dejado de la Argentina, que no llega. Espectacular. Golpe de calidad. Sí. Qué toque de muñeca. Impresionante por parte de Cuervo. Y después de la sutileza viene el chancletazo. El mazo, sí. Le quedó la bola a placer. Y bueno, golpe ganador de la jugadora argentina. Aquí jugó de espaldas. Y la envió a la reja. Thank you.
Y esta se marcha larga para empatar de nuevo el set 3-3. En esta entretenida primera manga. Sí, desde luego estamos viendo un partido mucho más igualado que los anteriores. Ninguna de las dos selecciones está consiguiendo abrir brecha en el marcador. Los breaks no terminan de llegar. Mucha alternancia en el juego para las cuatro jugadoras. Y lo que sí que se está viendo claro es que quien sube la red está dominando el juego. Cuando son las argentinas apuestan por el juego potente y rápido, y cuando son las españolas por abrir huecos y tirar mucha bola por el centro. Y bueno, de momento a ver cuál de esos dos estilos se impone en el marcador. Esa no pasa. 15 iguales. Defendió con todo Argentina. Sí, lo hizo todo Cristina Gomis. Intentó con la bandeja, intentó con la víbora, cambio de dirección. Se lo peleó todo Jessica Dayana Brice y al final encontró premio Argentina consiguiendo el punto. Aquí lo resuelve con su saque. Buen saque de Nuria. Tocó arriba. Con esta bola de nuevo a la reja consiguen ponerse por delante en el marcador de nuevo las jugadoras españolas. 4-3, primer set, España en ventaja. Hablemos de aquel verano en el que tuvimos que viajar diferente y descubrimos la suerte que teníamos de estar tan cerca. Descubrimos de nuevo nuestras playas, paisajes, gastronomía y tradiciones, y que había más razones que nunca para hacer este viaje. Y así, mientras nos descubríamos, descubrimos que aquel verano no había en la tierra un destino mejor. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro.
Tiempo. Turno de servicio para Argentina. Es que son dos jugadores de físico impresionante, las argentinas. Sí, sí, la verdad que sí. Ya lo vimos en el anterior partido también. En estos niveles, al final, si se tiene un poquito más de altura, un poquito más de físico, se suelen marcar las diferencias. Y lo estamos viendo, que en cuanto cogen la red y dominan, qué buen golpe por ahí por detrás de la espalda de Victoria Corvo. Si dominan la red, al final le consigue muchos puntos. Pero las españolas se están defendiendo muy bien. Se han llevado, de hecho, el juego anterior, ese séptimo juego que siempre se dice muy importante. Se han vuelto a poner por delante. Veremos ahora si desde el resto consiguen abrir ventaja en el marcador, que de cara al final de set sería muy importante. Bonito punto que acaba cayendo de nuevo del lado de España, que tiene tres opciones de colocarse 5-3 en el marcador. Muy buen punto, la verdad que sí. Jessica apretó con todo, pero bueno, desde el cruzado Nuria le supo bloquear una y otra vez sus golpes potentes y al final encontró premio en la española. Y ahora, en cambio, error no forzado al resto, queda un poquito más de vida Argentina. 30-40, sigue en todo caso siendo bola de break para España. Y aquí lo consiguen, esta bola toca en el cristal del fondo, 5-3, España saca para ganar el primer set. Pues importante era el juego anterior, el séptimo. Ahora consiguen otro más. España por fin rompe. 5-3. Se pone a un solo juego de conseguir este primer set, como bien dice Luis. Y bueno, veremos ahora si certifica con su saque ese break que ha conseguido, que la verdad sería un paso muy importante en la eliminatoria. El servicio para Cristina Gómez. Y el 15-0 ya lo tiene España. La chiquita en la bajada de pared, pero era muy complicado. 15 iguales. Intentó dejarla, intentó una frivolité. Sí, muy buen remate de la jugadora española. Se posicionó Mariana, excelente para recuperar esa pelota. Y a punto estuvo de hacerlo, lo que pasa es que se quedó. Su intento de recuperación se quedó nada, a centímetros de la red. La bola no quiso pasar en esta ocasión.
acumulando ahora demasiados errores Victoria Cuervo. No se está encontrando muy cómoda en este final de set. Y eso le está quizás restando opciones a Argentina de intentar pelear, apretarle un poco más a España. La volea se le va larga aquí a Nuria. Y esto nos lleva al 40-30, sigue siendo set point para España. Se la jugó por la espalda. Otro detalle de calidad de la jugadora argentina, ya nos ha dejado varios en este partido. Uy, qué buena esa recuperación. Buen punto este que estamos viendo, Luis. Y aquí lo gana Argentina, jugando magnífico. Otra vez la pelea que da sus frutos y consigue forzar el punto de oro. Lo pide desde el resto Jessica Briz. Aquí Argentina rompe, ha levantado tres bolas de set para colocarse ahora 5-4 y sacar para el empate a 5. Argentina agarrándose con uñas y dientes a la pista. El primer set continúa. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Escuchando a Juanjo Gutiérrez en el banquillo de España, a Gaby Reca en el banquillo de Argentina y regresando a pista las jugadoras, recordando que España resta para ganar el set, Argentina para consolidar el break anterior. Pues sí, Luis, y si antes decíamos que Mariana Victoria Cuervo había encadenado varios errores, el mal del comentarista, ¿no? ha conseguido con recursos, con calidad, con técnica, devolver un par de bolas muy complicadas y finalmente cerrar ese juego, el juego anterior, a beneficio de su equipo. Y bueno, el marcador muy apretado, 5-4. Y justamente con ella, con Mariana al servicio, las argentinas que intentarán empatar de nuevo este partido.
Morales. ¿Qué me dijo? Deja el material ahí, ya te lo vuelves el domingo. Esa bola se fue para arriba. No sé si se verá por este streaming, pero hay una canasta de baloncesto que está un poco inclinada y están teniendo querencia para lanzarla como al tablero, ¿no? Como si fueran Kobe Bryant, ¿eh? Que están cambiando de deporte de vez en cuando. Es verdad que los techos no son excesivamente altos, no. Y bueno, luego se encuentran, como bien dices, con el hándicap de la canasta, que no es la primera bola que golpea tanto en la canasta como en las vigas. Y bueno, eso quizás favorece el hecho de que al no tirar globos tan alto, bueno, los que sean más rematadores en este caso, pues se encuentran premio porque la bola siempre va a venir más favorable para intentar porque smashear. Para la zona de la derecha, hay vigas, pero la pelota puede pasar entre las vigas, ¿no? Sin embargo, sí. La de la izquierda no, ahí está... Hay que tener, por eso, cuidado con los globos cruzados, en este caso, sobre todo desde la derecha hacia el revés, porque se encuentra, como bien dices, con esa viga, con esa canasta, y no siempre es fácil acertar. Aquí quiso forzar con labio para la jugadora argentina. 40-30. Y con este saque consigue empatar a 5 este primer set. Está buena. Aquí estuvo magnífica Cristina Gomis. Para el 30-0. Otra en la canasta. Sí. Seguimos jugando a baloncesto. Hay que decir que las dos selecciones en este partido se están mostrando muy fuertes, muy acertadas con el servicio, pocos errores, desde luego, tanto con el primero como con el segundo servicio. Y las restadoras no están pudiendo encontrar esos breaks que sí que han llegado en otros partidos. 6-5 en el marcador, último descanso del primer set. Thank you.
Vuelve a restar España para intentar ganar este primer set. Mientras tanto tenemos bola de partido en la otra pista. Tenemos señal en directo también. Allí Argentina intenta ganar el punto del honor. ¿Se llamaría así también? Sí, ¿no? Sí. El punto del honor. Hombre, la verdad que están, lo poco que estamos pudiendo ver, porque lógicamente estamos centrados en esta pista, están jugando muy bien, sobre todo Cata Tenorio, que además sorprende el verla jugar en el revés, cuando estamos acostumbrados a que maneje el juego desde la derecha, pero lo que estamos viendo de manera intermitente, está apretando muy bien la bola, sabiendo elegir los tiros y apretando, incluso rematando en alguna que otra ocasión, y la verdad que está siendo un partido muy, muy bonito y muy igualado. Que bueno, Argentina se puede llevar, está 5-4 arriba en el tercero y veremos a ver cómo termina. Son 3 match points los que tiene Argentina en aquella pista. Bueno, volvemos a esta pista central donde Argentina quiere forzar el tiebreak, el primero de la mañana. Y España no lo quiere permitir. España 2 pasitos. Arrastró, ¿no? Sí. Lo vieron además muy claro las españolas. La jugadora argentina muy deportivamente lo confirmó. Así que 15-40. Y segundo saque. Son 3 bolas de set para España. Se confirma que ha perdido el punto. Estamos 3-1 ahora mismo en la eliminatoria. Pero completamente resuelto. ¡Boh! ¡Qué maravilla! ¡Qué buena bola de Cristina! Cómo se sacó ese recurso a la verja, cruzando muchísimo la bola, un toque sutil. Vaya forma más fantástica de finalizar el set, con ese golpe buscando la derecha de Victoria Cuervo. Primer set, historia, 7-5, España arriba, Argentina haciéndose la idea de que tendrá que luchar por la novena plaza del Mundial. Hablemos de aquel verano, en el que tuvimos que viajar diferente y descubrimos la suerte que teníamos de estar tan cerca. Descubrimos de nuevo nuestras playas, paisajes, gastronomía y tradiciones, y que había más razones que nunca para hacer este viaje. Y así, mientras nos descubríamos, descubrimos que aquel verano no había en la tierra un destino mejor. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro.
Va a dar comienzo el segundo set al servicio de España. Qué bien están jugando ahora, ¿eh? Están apretando las voleas perfecto. Sí, sí, sí. Además, ahí se ha cruzado muy bien Nuria para impactar esa volea, mandarla a una devolución imposible de la jugadora argentina. Y desde luego están jugando muy bien, muy activas en este comienzo de set para no dejarse sorprender. Moviendo muchísimo a las jugadoras argentinas, desgastándola. Y menuda dejada, recurso de calidad. De Nuria. Que vio cómo había ido adelante y atrás dos veces y que tenía muchas posibilidades de no llegar, y efectivamente así fue. No llegó esa bola, la jugadora argentina, 1-0 en este segundo set, la selección española por delante. Bueno, pues Argentina no puede permitirse más lujos, ¿eh? No, tiene que despertar ya. La verdad que el primer set por el marcador 7-5 ha estado muy igualado. Hasta el último momento han tenido vivas sus opciones. Al final no las han certificado. Y bueno, como decimos, ha sido un partido muy parejo, que ha tenido oportunidades para las cuatro. Ha sido de ida y vuelta constante. Y al final la pegada de las argentinas, esa mayor altura, no se ha impuesto ante una sólida defensa de las españolas. Veremos a ver en este segundo set, ya con las cuatro más activas, carburando mucho más, ya más metidas en competición. Uy, se escurría ahí Jessica. Veremos a ver cuál de los dos estilos se impone en la pista. Aquí quiso jugar el rulo, pero lo hizo demasiado corto. Eso ya era muy difícil. Otra vez que vemos a Jessica por el suelo. La anterior sí que la pudo volver, en esta ocasión no. Parece que la jugadora está bien, que es lo importante. De rodillas y desde el suelo. Sí. No la pudo jugar. Pero el juego continúa. Esta no la puede levantar Nuria y Argentina empata el set 1-1.
Qué bien la vio, ¿eh? Cómo intuyó ese golpeo y cómo, con toda la tranquilidad, dejó pasar la bola para que fuera el cristal. 30-0. Sí, además Cristín está creando muchos problemas a las argentinas. Viene ahora por el centro porque está escondiendo mucho esa bandeja, esa víbora. Hasta el último momento no termina de definir su golpe y eso crea, la verdad, que mucha incertidumbre, sobre todo en el cruzado. Y está siendo una de las claves, desde luego, de España, esa bola que además llega con mucho peso a la hora de defender y está creando problemas. Argentina amenazando el servicio de Nuria Rivas. Y tanto lo amenazan como que se encuentran con dos bolas de break. La primera la salva en ese choque de voleas en la red. Y aquí lo levantan. Las bolas de break no las puede convertir Argentina y España se va a la silla de cambios con 2-1 en el marcador. Benvinguts a un club únic, amb un estadi de 23.255 quilòmetres quadrats. Obert 365 dies i 365 nits a l'any per a tots els esportistes del món. Benvinguts a la Comunitat Valenciana. La comunidad del sport. Tiempo. Al servicio Argentina.
Pegada ganadora aquí de la zurda. Que cuando suben a la red son una pareja tremenda, la Argentina. Sí, además ha salido muy bien ahora con este saque, han salido muy, muy concentradas, no están cometiendo apenas errores. No, y están demostrando que, como dices tú, con el juego aéreo, las dos si encuentran la manera esa de dar ese pasito hacia adelante, tienen muchas opciones de hacer puntos. Son dos jugadoras muy altas, hacen mucha palanca con su juego. Y ahí las españolas sufren un poquito más. Y aquí consiguen el empate a dos sin aparente dificultad. Dudosa esa bola, ¿eh? Muy dudosa, sí. Jessica la cantó claramente mala. Las españolas no protestaron, pero bueno. Bueno, alguna miradita sí que... Sí, sí, por lo menos se quedaron mirando al árbitro. Que le diera la razón a las argentinas. Que bueno, ahora parece que nos devuelven el regalo. Con ese resto de cuervo a la reja. Perdón, a la red. 15 iguales. Muy bien, Nuria. Muy bueno ese rulo a la verja. Lo leyeron bien las argentinas, se colocaron para intentar devolverla, pero no. La bola cayó demasiado y ya les fue imposible. Las españolas fueron las dos y de las argentinas ninguna. Y se quedaron mirando, pedía perdón ahí Mariana a su compañera porque se quedó parada pensando que la bola salía más y llegaba fácil, pero no. Esto nos lleva al punto de oro. Otra vez Argentina amenazando el servicio de España. España lo levanta. Este error nos lleva al 3-2 en el marcador. España por delante. España jugará por las medallas.
Hablemos de aquel verano, en el que tuvimos que viajar diferente y descubrimos la suerte que teníamos de estar tan cerca. Descubrimos de nuevo nuestras playas, paisajes, gastronomía y tradiciones, y que había más razones que nunca para hacer este viaje. Y así, mientras nos descubríamos, descubrimos que aquel verano no había en la tierra un destino mejor. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro. Tiempo. Regresando a cancha las jugadoras para continuar con el partido, con este interesante quinto y definitivo punto de la eliminatoria entre España y Argentina. España domina 3-1. Y de momento tiene también ventaja en este. Servicios muy resistentes, muy potentes en este tramo de partido. Álvaro, están sacando muy bien. Sí, sí, la verdad que sí, las cuatro se están viendo muy, muy seguras con su servicio. Veíamos ahí, intentaba Nuria esa evolución, se le enroscó demasiado la pelota. Y bueno, las argentinas están combatiendo la movilidad de las españolas con mucho remate. E intentar colocarse bien pegadas a la red, superarlas por arriba, por fuerza. Y las españolas están intentando, pues eso, combatirlas, echándolas hacia atrás constantemente, cambiando muy bien de dirección la pelota, bolas más profundas. Y de momento, bueno, les está funcionando la táctica. Aquí jugando muy bien su cruzado Cristina Gómez. Ya está. Se equivocó aquí Nuria con esa bandeja. Empate a 3. Qué gran saque acaba de hacer Argentina, ¿eh? Excelente el juego de saque que acaban de protagonizar. Sí, intentó Nuria echar hacia atrás a su cruzado, a Mariana. Lo que pasa es que la bajada de pared fue muy contundente, llevaba la bola mucho peso y no se le levantó a Nuria y le pilló también un poquito a contrapié. Y la bola se le quedó, la devolución se le quedó en la red. Se descoordinaron un poquito, pero
pudieron salir, con esa bola alta de revés. Sí, tenían opciones ahí de remate, no terminó de entrar Nuria ahí al medio. Cristina se quedó también un poquillo con su revés. Al final lo solventaron. Es verdad que no les está haciendo falta a las españolas. De momento, la estadística de remates, por ahí no están encontrando winners porque tampoco les está haciendo falta. No así las argentinas, que sí que tienen más suerte en ese golpeo. Y bueno, de momento es eso, no les está haciendo falta rematar para sacar los puntos adelante. Bandejas con margen, Nuria. Pueden sacar de la red, están ahí metidas. Sí. Además están proponiendo muy bien, están cambiando bien el ritmo hasta que consiguen el punto por insistencia. Era un punto complicadísimo con este 15-30. Y lo han resuelto magníficamente las jugadoras españolas. Oh, qué suerte. Dos tuvo Cristina con la red. La primera sí le favoreció un poquito más a la jugadora argentina, que a la que la bola le llegó fácil. En esta segunda se quedó muerta y no, cual dejada, y no le permite recuperarla siquiera. Qué buena recuperación. Abrieron muy bien el ángulo las argentinas. Llegó Cristina un poquito forzada, la supo devolver también con peligro. Y al final, punto para España. 4-3 en el marcador. Sin breaks, España continúa arriba. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Tiempo. Al servicio, Argentina.
Pues aquí tenemos la opción de restar y romper, que está costando una barbaridad. Pues la verdad que sí, otra vez el séptimo juego ha caído del lado de las españolas, igual que en el set anterior, un juego que se suele decir muy importante para el devenir del partido. Y bueno, ahora saca Argentina, saca Mariana Victoria Cuervo, veremos a ver cómo se da este servicio. Y desde luego tienen que volver a reaccionar para intentar otra vez empatar la contienda. Con el resto que le había salido, Sí, porque lo cantó el árbitro, pero desde luego el resto había sido buenísimo. Ahí el efecto magnífico. No leyó bien la bola, en esta ocasión Gomis. Pero bueno, fue un gran golpe de la jugadora argentina. Sin embargo, esa volea se va recta al cristal. 30-0. Punto importante. Aquí trabajando la pareja española hasta llegar a esta doble bola de break que les puede colocar a un paso de la victoria. Esto es punto de oro. Y el resto malo. El resto se marcha, empate a 4 en el marcador. Se la volvió a jugar Cristina como el resto anterior, ese que había cantado el árbitro mala. Esta vez se le fue por un pelo, porque la verdad que la bola iba muy bien dirigida. Y bueno, tenemos todo empatado otra vez al paso por el noveno juego que empezamos ahora. 4-4 en la eliminatoria. De Nuria también se de marcha larga, 0-15. Intentó, pero no llegó. Pegada ganadora, por lo tanto, de Nuria. Pues casi primer remate que vemos de las españolas en el partido. Estuvo cerca de interceptar a la jugadora argentina. Y bueno, parece que en los remates también estamos teniendo suerte. Y de momento, uno de uno nos favorece.
y leyó bien Nuria la trayectoria de la bola. 30 a 15. Aquí sí que la reja hizo su trabajo, 40-15. Y esta se marcha fuera. Nos vamos a la silla de cambio con el 5-4 en el marcador. Ventaja para España. Pues van a restar las españolas para ganar el partido. Así que saque de máxima presión para la pareja argentina. Y bueno, igual que antes, Luis, te vuelvo a preguntar, ¿se cierra aquí el partido o tenemos un juego por lo menos más? Pues yo creo que vamos a seguir, ¿eh? Veo el saque argentino súper fuerte. Sí, la verdad que las sacadoras siempre se están imponiendo, en este caso al resto. Y desde el resto no está ninguna pareja consiguiendo esa diferencia que suele haber en los partidos. No consiguen esas ventajas. ¿No? Exacto. Ahora el punto vino ganado por un error. Uy, qué bien bloqueado ahí. Y aquí con un poco de suerte. No sé si se lo cree Cristina o no se lo cree, pide perdón incluso. Un poco churrete. 15-30. España a dos puntos de ganar. Y aquí esta pegada vuelve a ser ganadora. 30 iguales. ¿La tocó Nuria? ¿Sí? Sí. Lo dijo además. Y esto es match point. Dos bolas de partido para España. Y Nuria arriba restando. Llega. Sí. Uy, se le envenenó esa pelota ahí. Pensó que había rebote y no lo hubo. Punto de oro. Dudó además si darla de primera o esperar a la pared. ¿Quién lo pide desde el resto? Creo que Nuria otra vez. Nuria arriba. Sigue siendo pelota de partido. Menudo
tirado de resto. Muy bien, Nuria. Oh, qué bonita. Qué bonita para qué bien, ganar Cristina. El punto y el partido por parte de España. Golpazo de Cristina Gomis. España gana 7-5, 6-4 y supera por 4-1 esta eliminatoria ante Argentina. Álvaro, lo más importante es que ya esperamos rival para el cruce de cuartos de mañana. Correcto, la verdad que España ha dado un paso adelante muy importante. Se esperaba una eliminatoria igualada, al final ha sido 4-1 frente a Argentina, la gran candidata a pelear por los metales junto con España. Y bueno, gran victoria de Cristina, gran victoria de Nuria, un partido muy completo también de las argentinas, de Jessica y de Mariana, que no reciben premio, pero por lo menos sí que es verdad que se ha visto un partido muy, muy peleado. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue, porque la selección española va a celebrar ahí en el centro de la pista, ya lo ven, el primer puesto en esta fase de grupos y de esta forma en luchar por las medallas. Enhorabuena desde luego al equipo español, que lo ha trabajado muy bien. Ha estado muy bien Icíar Montes en la configuración de los cruces. Ha acertado plenamente la seleccionadora. Y bueno, el equipo español muy contento. Victoria más que merecida, haciendo piña. Y ahora, como bien dice Luis, a esperar rival. Y esta tarde, lógicamente, toca ver a los chicos. A ver que si tienen la misma suerte, esperemos que sí, contra Estados Unidos. A las 4 de la tarde, ese ya sin streaming en directo, pero allí estaremos para ver y contarlo a través de nuestra página web. Bueno, pues un placer, Álvaro. Seguimos aquí durante toda la semana porque vamos a continuar a partir de mañana ya con los cruces de cuartos, mañana y tarde, ofreciendo señal streaming en directo desde esta pista de La Muixara, aquí en la ciudad deportiva Camilo Cano. Pues sí, señores, desde aquí, desde La Lucía, es todo. España ha ganado 4-1 a Argentina. Les hemos ofrecido todos los partidos de este enfrentamiento en directo, así que mañana ya con los octavos de final, perdón, con los cuartos de final, volveremos desde aquí. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Desde aquel verano, en el que tuvimos que viajar diferente y descubrimos la suerte que teníamos de estar tan cerca. Descubrimos de nuevo nuestras playas, paisajes, gastronomía y tradiciones. Y que había más razones que nunca para hacer este viaje. Y así, mientras nos descubríamos, descubrimos que aquel verano no había en la tierra un destino mejor. Comunidad Valenciana.